acá, niñas. No sé, Héctor da Silva. Espérame, no sé quién es. Estamos muy cansados, espera. ¿Ese es el Maracaná? Ese es el Maracaná. No sé. Este es el último tramo. La ciudad de Río, completamente. Un poquito nuboso, pero... El calor es insoportable. La respiración es mucha también, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Por acá, Belencita. Después de sacar más papi mía, un foto. A ver, veamos cómo se ve acá. Ahí está. Sácale, sácale. Increíble. Cristo, ven. Así, ¿no? Así va a estar 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 así, ¿no? Así va a estar
Hacia el tren, vamos ahora en dirección al tren. Aquí es la sala de espera, parece que es del tren. Aquí está esperando a la gente. Nuevamente, mucha espera. Ah, los bajan algunos en van. Embarque tren, embarque van, cualquiera, ¿o no? Juntamos acá, va 13:40. Espera, ¿cómo? 40 minutos. Ok, gracias. Yo voy a guardar los otros de peso. Hola. ¿Para, con estos tickets se puede ir en van o no? El tren, para otro lugar. Ah, el tren, gracias. No, el tren. Vamos al tren. Acá. Este pues guagua. No, acá, este es la. No sé. Acá. Guagua. ¿Qué más te hablas? Embarque tren. Aquí. Para
súper aquí bajo los árboles, entonces no se hace tan pesada. Hay ascensores también para ir al Cristo, pero no sé quiénes podrán acceder a los ascensores. Ahí llega el tren, ahí se coloca el tren y empieza a embarcar la gente y la lleva hacia abajo. Ese es el proceso que hace aquí en arriba del Cristo. Hay mucha gente. Gente esperando, más los que están arriba, la gente circula cada rato aquí. Aquí estamos esperando a embarcar en el bus, al tren, ya en el arriba para bajar. Mucha gente. Aquí llegamos al lugar de llegada, de bajada. Ahí está el tren Corcovado. Souvenir.